madre reportada desde el inicio, una criptoorquídea izquierda que se encontraba en seguimiento por el grupo de urología pediátrica de forma extrainstitucional. Al examen físico encontramos una masa palpable a nivel inguinal izquierdo, no reductible con eritema perilesional y calor local, un testículo derecho palpable a nivel escrotal, adecuado tamaño para la edad. Como observamos en las fotografías, pues encontramos cambios tróficos dependientes del escroto y toda la región inguinal izquierda. En cuanto al laboratorio, pues encontramos un paciente con un hemograma sin mayor alteración y una ecografía de canal inguinal que reportaba una hernia inguinal bilateral del lado izquierdo de contenido intestinal, testículo a este nivel con signos de isquemia y marcado edema local con líquido libre y una hernia inguinal contralateral completamente reductible por reporte de ecografía. En cuanto al análisis, pues consideramos que un paciente lactante menor quien ingresaba por una hernia inguinal izquierda encarcelada con signos de sufrimiento y una aparente criptorquía ipsilateral con una sospecha de sufrimiento, con lo cual se decide pasar una laparoscopia diagnóstica más una radiografía inguinal bilateral. Encontramos, pues, llevamos al paciente a una laparoscopia diagnóstica realizando una arquiectomía izquierda más una fijación profiláctica del testículo derecho, porque al ingresar a cavidad, pues encontramos que no había ningún defecto herniario, que se encontraba pues una completa torsión testicular extravaginal izquierda con una necrosis ya licuefacta testicular y una isquemia irreversible de todo el proceso vaginal. Por tanto, pues el paciente posteriormente dieta sin problema, tránsito intestinal sin alteración, explicamos a la madre. Por los hallazgos, pues le realizamos una fijación profiláctica del testículo contralateral. Y el paciente pues ya fue valorado en consulta externa sin mayor eventualidad. Por tanto, pues nos surge la idea de hacer la revisión acerca de un testículo descendido, pues teniendo en cuenta que es un desorden del desarrollo sexual en el cual el testículo no desciende completamente hasta el fondo de la bolsa escrotal. En la criptorquía es una de las malformaciones congénitas más frecuentes, con una incidencia que varía y depende según la edad gestacional, más o menos de 1 al 5% en pacientes que son a término, del 1 al 4.5% en pacientes pretérmino, que presenta un descenso espontáneo del 1% al año de la edad y un 30% son de forma bilateral. Debemos tener en cuenta que, pues, ante los hallazgos actuales, pacientes que tengan un testículo no descendido, que se asocian en un 4% a padres que presentaron la misma patología y hermanos hasta en un 6%, que no son datos nada despreciables actualmente. Pues en caso de tener testículos no descendidos de forma bilateral y que tengamos signos de desarrollo sexual como hipospadias concomitantes, se requiere un manejo genético y endocrinológico urgente. Asimismo, pues hay muchos síndromes que ven asociados y que tienen como un componente la criptorquídea, ya sea uni o bilateral. Pues cuando realizamos el estudio de estos factores etiológicos, pues aproximadamente el 70% de estos pueden generar cambios hormonales a largo plazo, que por lo cual pues se debe hacer este manejo que presenta anomalías en un 6% de todos los testículos no, de pacientes con testículos no descendidos. Pues debemos tener en cuenta antes de presentar ya la clasificación, pues que en cuanto pues hablando un poco de embriología, pues la gónada indiferenciada se convierte en un testículo alrededor de la séptima semana, gracias a la influencia pues del GnSR-Y que se localiza pues en el mesonefro y hacia la octava semana, pues se empieza a diferenciar en dos tipos de células, la Sertoli y que pues van a producir hormona timoleriana y las células de Leydig que van a producir factor similar a insulina tipo 3 y testosterona. ¿Por qué debemos tener en cuenta esto? Porque después de esto el descenso testicular se va a llevar a cabo en dos fases. La primera, que es una fase en la cuando avanza una forma transabdominal, en la que el ligamento genitoinguinal o gubernáculo es muy importante. Esta estructura pues ejerce bajo la función de la hormona timoleriana y el factor similar a insulina tipo 3 y testosterona, jugando ahí un papel importante en el nervio génito femoral y existe algún papel que se está identificando de neuromoduladores del péptido relacionado con el gen de calcitonina. Esto lo debemos tener en cuenta porque los estudios actuales van dirigidos hacia el manejo hormonal y se hace terapia dirigida sobre cada uno de estas hormonas para ejercer pues
En cada una de estas fases, dependiendo del manejo que se brinde, pues esperar, según el diagnóstico, lograr un descenso de esta patología. Entonces, pues encontramos que los testículos no descendidos los podemos clasificar entre testículo no descendido palpable y un testículo descendido no palpable. Entonces, pues encontramos que los testículos que no están descendidos, que son palpables, los podemos encontrar de manera inguinal, que sean de manera ectópica, que sean retráctiles. De esta manera ectópica pueden ser de una ubicación hacia el muslo o hacia la pelvis. Y ya los testículos que no son palpables, pues puede estar en canal inguinal, puede ser un testículo atrófico, un testículo evanescente, como podríamos decirlo, ectópicos en algún otro lado, de manera intraabdominal. Y los testículos pues, que ya son ausentes, que podemos encontrar pues una agenesia testicular pues, secundaria a un trastorno genético de mayor importancia. Los testículos no descendidos palpables, pues encontramos que son la mayoría, afortunadamente, en la presentación clínica es aproximadamente un 80%, desde el cual los ectópicos son la mayoría. Los testículos no palpables, que son el 20% de todos los pacientes con testículos no descendidos, y predominantemente son de localización inguinal. Esto debemos tenerlo en cuenta porque al momento de realizar la evaluación de estos pacientes, pues podemos iniciar de manera un tratamiento o un procedimiento diagnóstico, como lo voy a mencionar más adelante. De cuanto a los testículos palpables, pues los testículos que no son descendidos son aquellos que se palpan en el trayecto original que van hacia el escroto, pues como lo mencioné, van en el trayecto del canal inguinal y son de la segunda fase del descenso testicular. Y ya los ectópicos son los que se van a palpar por fuera del trayecto inguinal. Los podemos localizar sobre el anillo inguinal superficial, sobre a nivel femoral, perineal, púbico o contralateral. ¿Sí? Siendo este pues más raro de todos con una presentación de menos del 1%. Siempre son quirúrgicos. El manejo de estos pacientes siempre va a ser quirúrgicos. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el fin de la revisión? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de qué mejor manera realizar este tipo de cirugía? Entonces, pues encontramos que los testículos retráctiles son aquellos que sí completaron su descenso hasta una posición normal en el escroto, pero se pueden encontrar de manera supraescrotal a través del trayecto inguinal. Esto se debe a un reflejo cremastérico hiperactivo que se puede manipular fácilmente hasta el escroto y se mantienen menos tiempo a nivel inguinal. Son normales en tamaño y consistencia, permiten un adecuado desarrollo de los mismos y un tercio de todos los testículos retráctiles en los pacientes se pueden ascender y volverse no descendidos, que es una complicación asociada de este. Estos testículos descendidos que no son palpables, que pues del 20%, el 50% de estos están de manera intraabdominal, canalicular o dentro del anillo inguinal interno. Ya el 30% son testículos que son atróficos rudimentarios, que clínicamente es imposible palparlos y ya pues se realizan mediante otro tipo de procedimientos. Y el 20% pues están ausentes. Dentro de los intraabdominales, como ya lo mencioné, el más frecuente es que está dentro del anillo inguinal interno. Podemos encontrar a nivel renal o en la pared abdominal posterior y espacio retrovesical, pero esto está reportado en menos del 3% de todos los pacientes con testículos no descendidos que no son palpables. Pues dentro de los testículos ausentes, pues encontramos que hay una monorquía, pues un paciente con un solo testículo descendido, que es el 4% de estos pacientes. Y menos del 1% de estos pacientes con testículos no palpables, que de por sí ya es una patología rara, presenta una anorquía, una anisia testicular completa, o una atrofia posterior, una torsión intrauterina. En cuanto a la evaluación del paciente o el diagnóstico del testículo no descendido, es esencialmente clínica y el examen físico es la principal herramienta. El niño se debe examinar, ojalá en condiciones cómodas, en una habitación con una temperatura agradable, pues es lo que se reporta en la guía y en la literatura, y pues siempre con el tutor o con la madre cerca para el niño presentar, para que el niño esté tranquilo. En niños ya que sean mayores, pues la presencia del reflejo cremastérico puede que el examen sea mucho más difícil y en ocasiones requiera repetirlo o incluso comentan si existe la oportunidad de una segunda opinión de ese ser pues lo correcto y lo ideal. En la inspección pues es importante
notar la presencia o no del testículo a nivel de la bolsa escrotal. En algunos de estos casos, pues se ve como el testículo que está en el escroto asciende por la actividad pues, del reflejo cromastérico hacia el canal inguinal. Hay que tener en cuenta que si hay una hiperactividad o no de estos para definir si el testículo es o no retráctil. Si el testículo se va a llegar fácilmente hacia el fondo de la bolsa escrotal y se mantiene ahí justo en el fondo, es un testículo que podemos decir que está descendido. Si después de estar ahí en el fondo, que se vuelve a ascender, estamos ante un testículo que podríamos determinar retráctil. Por otro lado, si no llega hasta el fondo o hay dificultad o dolor en el momento de descender el testículo, se trata de un testículo que no está descendido. Por eso es importante y pues la forma más sencilla y más exacta de determinarlo pues es mediante el examen físico. Ya algunos otros niños pues lo que se refiere pues ya la parte requiere una evaluación un poco más exhaustiva, sobre todo en aquellos niños en cual los testículos no son palpables ya sea uni o bilateralmente. Y debemos tener en cuenta pues la evaluación completa genital e identificar lo que vienen siendo si tiene una epispadia, hipospadia o si tienen escrotos bífidos, que se pueden determinar y se pueden considerar que son pacientes que tienen trastornos del desarrollo que deben ir de inmediatamente con su asesoramiento genético. También existen pues, niños que pueden tener algunos dimorfismos y pues todo tipo de síndromes genéticos asociados. Cuando los testículos no son palpables de forma bilateral, es necesario pues de entrada realizar un cariotipo en cada uno de estos pacientes. Entonces, pues, teniendo en cuenta esto, podemos encontrar pues que complementando la parte clínica, los estudios imagenológicos no determinan si el testículo está presente o no, pues de manera del tamaño o no del testículo. Como presentamos en el caso, pues el testículo previamente se conocía que estaba en canal inguinal sin ningún signo de sufrimiento por ecografías previas. Sin embargo, en la ecografía de ingreso se reportaba una hernia y aparte de eso el testículo con claros signos de isquemia ecográficos. Pues nos dimos cuenta que el testículo sí estaba necrótico, sin embargo, no tenía ninguna hernia que lo que se veía pues era la torsión completa y pues del proceso extravaginal. El uso de ecografía o de resonancia pues es limitado. Y se recomienda simplemente a casos pues, cuando estamos sospechando personas que tengan trastornos del desarrollo sexual o presencia de malformaciones mullerianas, que pues van de un estudio, como decía, pues asesoramiento genético, y pues ya requiere un estudio mucho más exhaustivo. En cuanto al tratamiento, pues aquí es donde entra la diferencia entre las guías y entre lo que se está consensuando hoy en día. Se debe considerar que el tratamiento del inicio se debe realizar antes de los 6 meses de edad, ya que posterior a este es muy raro. Simplemente está escrito que entre un 12 y un 18% de estos pacientes que no son tratados antes de los 6 meses y que se ha identificado el trastorno no puedan descender hacia el año. Sin embargo, por el porcentaje tan bajo y por todo el análisis que se realiza en la guía, la recomendación se debe hacer que. Va encaminada pues con un nivel de evidencia fuerte a que el tratamiento se realice antes de 12 con un máximo de 18 meses. ¿Por qué? Por el riesgo del desarrollo, pues al ser una estructura germinal, el desarrollo de primero formar un tumor in situ, un carcinoma in situ que pueda progresar hacia patologías mucho más agresivas. En el tratamiento, pues como lo mencionamos, de entrada para los testículos no descendidos, debería ser quirúrgico. Sin embargo, hoy en día, y como vamos a mencionar, no solamente lo que nos describe la guía y en el algoritmo de manejo que nos proponen, sino que también existen estudios que van un poco más encaminados hacia el tratamiento hormonal, que es una terapia dirigida hacia las fases del descenso testicular que mencioné previamente. No se recomienda. Idealmente porque no hay una evidencia grande ni hay estudios que respalden que sí tiene una oportunidad de evitar el manejo quirúrgico y sobre todo de que manejos más invasivos en pacientes pequeños, sobre todo pacientes recién nacidos a término o pacientes que tengan alguna patología asociada como es muy común en el paciente. Se asocia a efectos adversos como el eritema escrotal
hiperpigmentación, inducción de pelo púbico temprano y un crecimiento anormal del pene. Y pues puede generar dolor e incomodidad, abscesos, celulitis asociados a la inyección intramuscular de la hormona. Encontramos pues que el manejo quirúrgico, pues la ideal son 6 meses, que pues dependiendo de la edad gestacional, máximo hasta los 18, como lo mencioné, y entre más temprana sea la orquiopexia, hay un aumento, pues una regulación del crecimiento testicular. Y no solo eso, lo que se menciona en los estudios a largo plazo, que son estudios prospectivos, es que no hay una afección directa sobre la fertilidad, que es lo que mayor se menciona y lo que de mayor importancia denota en los estudios de estos pacientes. ¿Cuáles son los manejos? Pues la orquidofuniculitis y la orquidopexia, ya sean vía inguinal o escrotal, dependiendo del tipo de testículo que se debe hacer, pues ya siendo la liberación completa y la fijación del testículo. En cuanto a la orquidopexia inguinal, pues encontramos que es la técnica más utilizada porque es la técnica que se respalda con una tasa de éxito que alcanza hasta el 92%. Esta consiste en la movilización del cordón espermático a nivel del anillo inguinal interno, disecando y dividiendo las fibras cremastéricas para prevenir una retracción secundaria y que se logre liberar todo el gobernáculo testicular. Se debe resecar completamente y ligar la inguinal redundante lo más proximal, lo más cerca al anillo inguinal interno. Esto teniendo en cuenta la posición del testículo previamente mencionada. Se deben resecar todos los apéndices testiculares que por el riesgo de malignidad, pues los estudios mencionan un riesgo de malignidad entre el 6 al 18% por cada uno de estos apéndices. Sin embargo, no se encuentra con una serie que lo respalde y el nivel de evidencia no es fuerte. Se cuantifica qué tan grande y está el testículo y se debe medir el epididimo para determinar la morfología del mismo y una disociación entre el testículo epidímico y el epidídimo que pueda determinar un mal pronóstico para fertilidad, ya que la relación, dependiendo del tamaño, que se asocia casi en un 10 a 15%. Finalmente, pues, lo que se realiza en este tipo de orquiopexia es el cojín que es subdárquico en el escroto y se moviliza en el testículo hasta dejarlo sin tensión, idealmente. En cuanto a la orquidopexia, pues por eso digo idealmente, cuando el cordón queda tensión, pues encontramos la maniobra de Apprentice, que consiste en disecar los vasos epigástricos inferiores y realizar una transposición del cordón hacia medial para enderezar el curso que nos pueda dar y liberar la tensión del testículo y que no nos pueda desencadenar en un sufrimiento o en una isquemia o en una posterior torsión. Los puntos de fijación se deben colocar en la vaginalis y en el dartos, por eso pues el cojinete se realiza a nivel subdártico. En cuanto a la orquidopexia, pues debemos tener en cuenta el drenaje linfático al realizar este procedimiento, que puede ser de retroperitoneo, ¿sí?, hasta la región ilíaca inguinal, por lo que el antecedente, por el riesgo del antecedente y pues y el riesgo de desencadenar un SEA testicular y pues los consecuentes procedimientos inherentes a este. En cuanto a la orquidopexia escrotal, se indica en testículos de localización baja que sean palpables, ¿sí? Se realiza realizando una incisión en el escroto, liberando todo el gobernáculo, verificando que, o sea, se debe verificar previamente que el proceso vaginal esté cerrado, porque de lo contrario, que se debe realizar por vía inguinal para corregir las hernias que están asociadas a este. El éxito depende del tipo de testículo y de la localización de este, siendo que a nivel de anillo inguinal interno un 88% hasta un 100% que cuando es indicado completamente. La recurrencia y la atrofia testicular en el postoperatorio o la hipotrofia es menor en el 1% con nivel de evidencia fuerte. Los testículos no palpables, pues la cirugía, lo primero es determinar si hay o no hay testículo, por lo cual desde un inicio pues mencioné que la laparoscopia diagnóstica es el gold standard para eso, que fue lo realizado en este caso. Sabíamos que había un testículo, pero que había un testículo que podría estar sufriendo, entramos con la sospecha de una hernia inguinal bilateral con signos de sufrimiento, por lo cual la vía laparoscópica no solo nos daba el abordaje, sí, una idea completa acerca del panorama del paciente, sino que nos permitía realizar la corrección
y la arquiopexia vía la paroscopia en caso de ser necesaria, pues que lamentablemente en este caso presentado no pudo ser realizada y no hubo requerimiento de realizar herniorragia por ausencia de la misma. En cuanto a esto, podemos decir que si se encuentra el testículo, pues podemos realizar la orquidopexia versus una orquiectomía, pues como fue el caso de nosotros, y para eso debemos tener en cuenta pues todo el tipo de variables que pueden darse, como los vasos espermáticos que ingresen directamente al canal inguinal, que sean de manera que el testículo esté intraabdominal, que el testículo esté pegado al cordón inguinal interno, al canal, y que los vasos espermáticos terminen en forma de asa y que se confirme un testículo evanescente. Si tengo un testículo evanescente, que es al final del cordón no encuentro ningún tipo de estructura, ni siquiera hipotrófica, pues el procedimiento culmina, no hay un requerimiento de más nada. En cuanto a cuando los vasos están entrando al canal inguinal, pues el testículo si está atrófico durante la exploración, si el testículo está normal, si está atrófico, pues el procedimiento realizarse es una arquiectomía. Y si no, pues si el testículo está normal, con buen desarrollo y se ve viable, pues que es de una forma algo subjetivo, pues se puede intentar la orquidopexia. En cuanto al testículo al nivel de canal inguinal, pues lo ideal es realizar la orquidopexia vía laparoscópica, ya que pues es la vía por la cual pues estaría realizando procedimientos tanto diagnóstico como terapéutico, y pues dependiendo de la experticia lo que se recomienda es lo que mejor maneje el cirujano tratante, pues si requiere una orquiopexia vía inguinal. En los testículos que medían más de 2 centímetros en el inguinal interno no alcanzan el escroto sin realizar una división de los vasos testiculares porque no van a lograr descender completamente por el diámetro, por lo cual pues, se describe la orquidopexia con la técnica de Fowler-Stephen, la cual consiste en un corte proximal y una transección de los vasos testiculares que conserven el flujo arterial colateral que por una arteria deferencial y los vasos cremastéticos. Se puede modificar realizando una ligadura simplemente de los vasos espermáticos, de manera que conserven flujo por la arteria testicular. Y el testículo, pues el procedimiento tiene que el testículo pues tiene un riesgo de isquemia por los cortes y por la disminución abrupta del aporte vascular. La tasa de supervivencia de los testículos depende del tipo de transección del vaso que haga, desde un 50 hasta un 90% si se realiza en un segundo tiempo quirúrgico. El segundo tiempo pues se realiza 6 meses. Viendo adecuadamente la neovascularización y pudiendo realizar una movilización completa del testículo. Si se puede preservar el gobernáculo, esto aumenta el chance pues, del testículo sobrevivir. ¿Cuáles otras opciones encontramos? Pues podemos encontrar un autotrasplante microquirúrgico con una tasa de éxito del 90 hasta un 100%. Sin embargo, tiene que realizarse que por urólogos expertos o cirujanos pediátricos, pero pues la descripción está por urólogos. Se realizan centros simplemente limitados que cuenten con toda la tecnología. Encontramos pues el algoritmo para un testículo no palpable unilateral, pues en el cual podemos realizar el examen bajo anestesia. Si persiste no palpable, pues la paroscopia diagnóstica, que es el plan inicial. Si se logra palpar, pues se realizará una arquidopexia estándar. Dependiendo de la laparoscopia diagnóstica de los hallazgos, pues sí, y dónde se encuentre y de si se encuentra y de cómo se encuentra, pues podemos realizar un procedimiento de Fowler-Stephens, la arquidopexia laparoscópica sí se realiza por un experto, o podemos realizar una exploración inguinal completa para tratar de la salvar el testículo, que fue lo que realizamos en nuestro paciente. Este es el algoritmo para la evaluación de manejo del testículo, en el cual, pues, ya sea unido o bilateral, pues, dependemos si tiene o no genitales externos normales bajo sospecha de un síndrome o que una anormalidad genética asociada. Dependiendo si es palpable, pues, realizar en menos de un año la observación. Si es más de un año, cirugía es lo que recomienda. Si no se realiza de forma, si no es palpable, si es bilateral, pues, realizar el tipo de entrada y la paroscopia. Si es unilateral, nada más se puede realizar el seguimiento, ya que de que la asociación de fertilidad con un testículo no palpable y unilateral, manejado o no quirúrgicamente, no se puede relacionar por ausencia de datos y estudios a largo plazo. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar con un testículo no descendido?
pues afortunadamente son poco frecuentes, pues lo más importante y la más seria, pues es que tenga un testículo atrófico, que no vaya a, que no sobreviva al manejo, ya sea por una orquiopexia primaria, por un Fowler's Stephens en un primero y ni siquiera en un segundo tiempo quirúrgico. Un ascenso testicular, una lesión del diferencial, infección, dehiscencia, hematoma. El manejo del testículo de no descendido tras la pubertad. Pues el 50% de estos, dependiendo de dónde no, pues tienen actividades células germinales y distintos niveles de maduración. 2% se asocian a neoplasias intratubulares de células germinales, por lo cual pues la recomendación 2A muy fuerte es realizar la orquiectomía si el testículo contralateral es normal y se encuentra en posición escrotal. ¿Dónde se encuentra pues la disyuntiva del asunto? Cuando el paciente pues llega a la pubertad con testículos bilaterales no descendidos, pero pues cambia totalmente el estudio y pues generalmente se asocian a un muy mal pronóstico, por lo que están asociados a otro tipo de síndromes. La malignidad pues presenta que un riesgo relativo de 2.2 si se opera antes de los 13 años, que se duplica casi que posterior a esta edad de intervención. En cuanto a los testículos no descendidos y la fertilidad, pues puede haber un compromiso multifactorial, pues que se asocia a la pérdida de células germinales, que puede tener una maduración anterior a las células de Leydig y una fibrosis testicular que no genere una adecuada espermatogénesis. Estos testículos no descendidos, ya sea si es unilateral, tienen una menor tasa de fertilidad, pero una igual tasa de paternidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo tengo una menor probabilidad de embarazarme, pero tengo pues la misma a largo plazo de tenerlo. Y en bilateral tiene una menor tasa tanto de fertilidad como de paternidad. La edad es un factor predictivo para la fertilidad futuro, ya que pues a los 2 años pues ya se empieza a realizar por lo que viene siendo dependiente de insulina y hormona folículo estimulante, que por lo cual la indicación es realizar la orquiopexia temprana y si no, realizar la orquiectomía posterior a esto por el riesgo de malignidad. ¿Cuáles son las conclusiones dependiendo de la guía? Pues como lo mencioné durante toda la charla, pues los testículos no descendidos pues, se deben tratar de forma temprana. ¿Cuáles son en las recomendaciones? Pues lo que nos da el tiempo es que debe realizarse antes del año con un tiempo máximo de 2 años. Que la orquiopexia es el procedimiento más indicado y que se debe evaluar los testículos no descendidos, no palpables, desde el momento del nacimiento, se debe realizar un manejo integral de estos. Encontramos entonces, pues, este es una revisión que se realiza en un hospital de Hannover en Alemania, el cual lo que trata es de definir qué tan bueno o cuál es la opción terapéutica del manejo hormonal en los testículos descendidos. Esto lo que se realiza, pues, es completar, se realiza, pues, la revisión en un, que según las guías y el protocolo alemán para la hormonoterapia en estos pacientes, describiendo que tienen un buen manejo, que basándose en el manejo estricto de la literatura, sin embargo, se crea la necesidad de tener un estudio prospectivo para determinar el tipo y la respuesta a estos. Este es otro artículo que lo que buscaba era determinar pues el manejo antes de 3 meses de edad pues de pacientes que tenían tanto hernia inguinal como testículo no palpable ipsilateral, pues que era lo que pensábamos que pasaba en el caso presentado el día de hoy. Pues este estudio pues lo realizan en 2 tiempos. El primero que realizan pues es una encuesta del manejo que le brindan todos los cirujanos, pues esto es un estudio que se realiza en Inglaterra, que registrados todos los cirujanos pediátricos, que registrados en qué harían presentando un paciente que tuviese una hernia inguinal o no, y en qué edad los operarían para tratar de llegar a un consenso. La segunda etapa, que de este pues lo que llevaron fue la revisión multicéntrica, retrospectiva de 10 años de pacientes manejados en 4 centros de cirugía pediátrica en Inglaterra, donde pues la orquiopexia concurrente fue el procedimiento más realizado, y teniendo en cuenta después del año 2010, pues el manejo laparoscópico tanto de la hernia como de la orquiopexia pues tomaba una importancia en esto.
Pues se identificaron 41 niños de estos que tenían hernia y testículo no descendido unilateral, dentro de los cuales que todas las hernias eran reductibles y que las sintomáticas que se operaron fueron 7 pacientes que se operaron de urgencia, los demás se operaron de manera programada. La edad de estos determinó que tanto la realización de la hernia como que la orquiopexia en un mismo tiempo quirúrgico se asoció a una mejor recuperación posoperatoria y que a menor comorbilidad de los pacientes. Sin embargo, pues se plantea el estudio para realizarse de manera de manera repetida para determinar con el tiempo cuál es la edad. Sin embargo, en la conclusión de estos en el estudio, sugiere que la orquiopexia con la herniorrafia no aumenta el riesgo de atrofia en los niños, que por lo cual se debe realizar que idealmente antes de 3 meses. Y este último estudio, que pues de lo actual que encontramos, que pues lo que buscaba era comparar las características morfológicas tanto e histológicas del proceso vaginal y de los sacos herniarios en los pacientes que han tenido testículo no descendido de hernia inguinal. Lo que realizaron ellos, que fue recogieron pues sus 2 muestras de pacientes, tanto de testículo no descendido, 61 y 68 de hernia, de niños que fueron operados todos respectivamente, y lo que hicieron fue unas coloraciones de matricina y eosina en todos los pacientes, llegando a la conclusión que los tejidos histológicos que eran más prevalentes fueron el tejido conectivo y el músculo liso en los pacientes llevados a herniorrafia, sin diferencia en la presencia de persistencia de conductos mesenéficos, y que estadísticamente era más significativo entre los grupos de los pacientes con testículos de testículo no descendido con una predominancia de músculo liso en estos. Que por lo cual, pues los sacos de este pues presentaban un mayor, que un, una mayor presencia de tejido conectivo. Entonces, pues creo que pues esta es una revisión que realizamos en base a este caso clínico, que pues nos llevó la sorpresa porque entramos con una intención quirúrgica diferente. Sin embargo, la opción terapéutica y el tratamiento brindado fue respaldado por la evidencia y fue lo que llevó a la adecuada evolución del paciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. No sé si de nuestro grupo de urólogos pediatras del Hospital Infantil quisiera hacer algún comentario al respecto de la charla y al respecto del tema. Buenas noches. Buenas noches, doctor Larios, ¿cómo está? Bien, gracias por la invitación a todo el grupo. Primero, felicitaciones por la charla. Yo creo que nos queda muy claro que testículo no palpable, la verdad, debe ser laparoscópico. Yo tenía una pregunta a todos los demás participantes y es. Si hacen con mucha frecuencia o quién está haciendo orquidopexias por vía escrotal. Nosotros en el servicio, pues prácticamente no las hacemos, hacemos orquidopexia inguinal. Hemos tenido uno que otro caso que nos han venido de controles postoperatorios con orquidopexia escrotal. Y pues me gustaría saber si alguien tiene experiencia y cómo le ha ido haciendo ese abordaje. Bien, mira, doctor, pues en algunos casos, pero tiene que ser muy escogido, se puede hacer orquiopexia escrotal, pero pues digamos que casi que es en esos pacientes en los que se podría decir que se confunde la retractilidad extrema del testículo con una criptorquidia, ¿no? No es para nada aconsejable hacerla pues en pacientes inguinales altos o en piping testes o en algún otro tipo de pacientes. Digamos que ahí
ahí en eso, en esos casos, pues nosotros, pues yo que en casos muy, muy escogidos, o sea, casi que se pudiera contar con los dedos de la mano por año los que uno llega a ser por vía escrotal, pues los hace. Casi que siempre uno termina privilegiando la vía escrotal para los pacientes con red, con que uno dice que tienen casi algo que se confunde con una retractilidad extrema más que un, que una criptorquía formal en el canal inguinal alto, pues. No sé si, si hay alguna otra opinión aquí. Sí, creo que compartimos la misma opinión. La arquiopexia escrotal, yo creo que se confunde el testículo retráctil y termina siendo un abordaje escrotal a un testículo que muy seguramente no era quirúrgico. Y lo otro, pues les contamos un poquito de nuestra experiencia con la vía laparoscópica. Digamos que pues testículo no descendido al año de edad, le hacemos la exploración por vía laparoscópica y somos muy, 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 muy conservadores y preferimos una cirugía de dos tiempos antes de hacer el descenso de una vez en el primer tiempo por laparoscopia. Somos absolutamente conservadores, son casos muy puntuales los que descendemos inmediatamente y esto fue porque en los primeros casos tuvimos una que otra atrofia. Entonces optamos por ser más conservadores y esto nos ha llevado a tener una mejor rata de preservación de los testículos haciéndolo en dos tiempos. No sé si Andrea quiera hacer algún comentario adicional. Sí, buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A Jesús, felicitarlo por la presentación, que está muy completa. Y respecto a lo de la laparoscopia, pues creo que el... Pues lo que está diciendo el doctor Larios es súper cierto lo que hacemos en el servicio. Los hallazgos son claves. Si uno encuentra el testículo que está justo sobre el anillo inguinal profundo, la probabilidad de que uno logre hacer ese descenso en un solo tiempo es muy alta y es exitosa. Pero si ya está por encima de más o menos unos 2 centímetros por encima del anillo inguinal profundo, es mejor no intentar ni siquiera la disección de ese testículo porque el riesgo de atrofia es altísimo. Entonces ahí en esos casos lo mejor es ir a un Stephen Fowler, hacer la ligadura directa de los vasos sin tocar nada del peritoneo que está alrededor del testículo para no generar como esa devascularización. Y a los 6 meses entrar a un segundo tiempo. Otra cosa que quería como decir, es que al momento del diagnóstico, los pacientes que tengan criptorquidia no palpable bilateral y tengan alguna alteración en los genitales, hay que prestarles mucha atención, porque sí podemos estar ante un trastorno del desarrollo sexual y confundirlo por una, con unas hipospadias, por ejemplo, y criptorquidia normal, y puede ser una hiperplasia suprarrenal congénita o algún problema que sea mucho más serio. Entonces eso es muy importante y saber que el diagnóstico de esto pues siempre es clínico, ¿no? Uno a veces ve muchos pacientes que llegan con ecografías que realmente no están indicadas en ninguna guía, recomienda realmente ninguna imagen, la resonancia tampoco está recomendada como para tenerlo en cuenta. Hay una pregunta que yo quisiera hacer con respecto precisamente a esto, pues quisiera hacérsela a los panelistas. Digamos, estos pacientes con testículo no palpable y no palpable en canal inguinal unilateral, estos pacientes, ¿ustedes prefieren llevarlos directamente antes de la ecografía a laparoscopia? Digamos que en el caso mío, yo en lo personal prefiero la laparoscopia antes que la ecografía. O sea, no, pues trato de saltarme la ecografía cuando no los encuentro por palpación porque en el caso que uno los encuentre como un peeping test puede darse un poquito más de digámoslo así, de facilidad quirúrgica para después abordarlos y bajarlos.
pero también porque pues de una vez uno hace el diagnóstico de lo que necesita el paciente. No sé, el doctor Larios y la doctora Bolaños, ¿qué piensan? Bueno, pues nosotros nunca pedimos ecografía. Desde el testículo, el examen físico no es palpable. Le damos orden de valoración para exploración por la paroscópica. Y en el momento de la cirugía, cuando está bajo anestesia, volvemos a hacer nuevamente una palpación y ahí definimos si bajo anestesia palpamos el testículo, lo hacemos por abordaje inguinal. Si bajo anestesia no palpamos el testículo, lo hacemos bajo abordaje por la paroscopia. Pero nunca solicitamos ecografía. Inclusive, ahorita se está empezando, hago aquí una cuña en la Sociedad Colombiana de Urología, donde hay una política de generar las banderas rojas y es lo que no deberíamos hacer. Y una bandera roja que pusimos dentro de la Sociedad Colombiana de Urología es no realizar ecografías testiculares en el paciente con sospecha de ecografía de Víctor. Que uno quiera encontrar algunos vestigios para testículo no palpable, no. Ni palpable ni no palpable. No sé si Andrea quiere hacer algún comentario. No, no la pedimos. Y resonancia que uno veía en alguna época de pronto, tampoco tiene ninguna indicación. Con el examen físico hay como una maniobra durante el examen físico que le ayuda a uno a bloquear o como a bloquear el reflejo cremastérico, que es siempre poner a los niños con las piernas flexionadas y abiertas, quedan casi como en una posición de sapo, y eso bloquea el reflejo cremastérico y le puede ayudar a uno un poquito a encontrar y a palpar esos testículos. El doctor, muchísimas gracias, doctora Bolaños y doctor Larios. El doctor William Murcia levanta la mano pidiendo la palabra. Tiene la palabra. Sí, hola, buenas noches. Soy William Murcia, aquí de Cali, Colombia, y quisiera preguntar si alguien tiene experiencia con una técnica que he venido observando ya desde hace algunos años, que la propone un doctor muy importante en el mundo de la cirugía pediátrica, que es el doctor Shehata. Que habla de la tracción laparoscópica, y que a mí me parece interesante. No he tenido la oportunidad de hacerlo, pero parece muy, muy interesante. No sé si alguien tenga experiencia. No, la verdad no. Entonces, los panelistas, la doctora Bolaños y el doctor Larios. No, ninguna experiencia. Creo que uno de nuestros compañeros le estaba empezando a hacer, pero no le conozco sus resultados. ¿La doctora Bolaños? No, tampoco tengo experiencia en ese abordaje. El doctor Carbonell levanta la mano para preguntar. ¿Tiene la palabra, doctor Carbonell? Buenas noches. Era Buenas para noches. Una observación. Cuando plantea que una conducta ante pacientes que tienen atrofia testicular, uno de los problemas es que el diagnóstico de atrofia testicular es un diagnóstico anatomopatológico. Uno puede extraer un testículo que a su opinión está atrófico, y anatomía patológica reporta que es un testículo pequeño, pero sus células están normales, es decir, quitó un testículo sano. Entonces hay que tener cuidado con respecto a eso de atrofia testicular, porque ese diagnóstico es por anatomía patológica. Entonces es un problema cuando uno quita un testículo por su opinión, y no hay ninguna tabla ni nada que uno diga
que menor de tal tamaño se quita o no se quita. Esa era una observación nada más. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Pedro Villamizar de Cali ha levantado la mano. Tiene la palabra, doctor Villamizar. Doctor Villamizar. El doctor Ricardo Álvarez también ha levantado la mano. Doctor Álvarez. Buenas noches. Dos cosas. No sé realmente dónde está lo de lo que están conversando sobre no hacer la ecografía. Recordemos que, y si hay residentes, debemos recordar que los niños los tratamos como si fueran hijos de nosotros. Entonces realmente no entiendo cuál es la indicación exacta de no hacerle una ecografía cuando por muchas razones, tanto la parte legal como por otro tipo de circunstancia donde un médico vio un paciente y termina operándolo otro, porque en nuestras instituciones se puede dar eso, y no están de acuerdo con la primera evaluación. Yo creo que es importante seguir con la ecografía. Además, no entiendo si es por costo, que no debería ser, porque la ecografía se ha convertido en el quinto elemento del examen físico, y lo sabemos todos muy bien. Y ese concepto yo creo que hay que investigarlo muy bien. Y la segunda, lo del Shihata, nosotros tenemos experiencia con Shihata, y es... una técnica que debe ser utilizada sobre todo cuando uno encuentra el testículo alto, más de 2 centímetros, y no tiene ninguna irrigación por medio del gubernáculo. Y eso, o sea, es ausente totalmente. Y esa es una técnica que si tú le haces el primer tiempo de Fowler Stephen, pues lo vas a perder, porque no tienes por dónde mandarle irrigación a ese testículo. Y realmente Chihata recomienda hacerlo en cuatro o seis semanas la segunda intervención. Nosotros esperamos un poquito más y realmente encontramos los vasos muy elongados y muy fácil de hacer en el segundo tiempo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ricardo Álvarez, por sus conceptos. Digamos que creo que el doctor Larios también va a hacer una intervención al respecto. Lo de la ecografía tiene mucho que ver con el rendimiento diagnóstico acerca de lo que encontramos al hacer una ecografía de canal inguinal. Digamos que es una prueba que da una cantidad alta de falsos positivos, pero también de falsos negativos. Cuando un ecografista lee un testículo retráctil, lo pueden encontrar en el canal inguinal, lo lee como una criptorquídea, y eso generalmente crea expectativas y confusión en los familiares de los pacientes con respecto a lo que realmente tienen ellos en algunas ocasiones. Digamos que eso está, pues yo lo leí en las guías de la Sociedad Británica de Urología. Pero creo que pues el doctor Larios podría, de pronto incluso, pues que levantó la mano, tal vez ampliar un poco la descripción a este respecto. ¿Tiene la palabra, doctor Larios? Gracias, doctor. Pues bueno, sí. Primero uno tiene que pedir los exámenes cuando le van a dar una información y va a tomar una conducta quirúrgica. La ecografía no ayuda en este examen. Yo creo que si nosotros hacemos un estudio de los reportes de ecografía que dicen criptorquídea y lo que encontramos nosotros al examen físico, pues es absolutamente diferente. Entonces es un estudio que lo que genera, como bien acaban de decir, es confusión en el papá, en la mamá del paciente, donde llegan diciendo mi testículo está criptorquídico, doctor, opérelo, y uno lo encuentra completamente retráctil y lo puede descender sin ningún problema a la región inguinal. Entonces es un examen que causa confusión, no va a generar un cambio en la conducta terapéutica. Y si vamos a hablar de las características del testículo, pues en el momento de la cirugía uno muy seguramente va a definir si hay cambios que impliquen hipotrofia o atrofia.
y va a tomar uno la conducta. Testículos por debajo del 50% de su tamaño comparado con el contralateral, pues se van a considerar que ya van a tener una hipotrofia importante. Entonces uno pues, tiene que pedir los exámenes cuando va a tener una conducta definitiva. En cuanto a lo que decía el doctor Álvarez de la parte legal, pues si nosotros nos limitamos al concepto del radiólogo con el diagnóstico de criptorquidia, todos los testículos van a terminar en cirugía. Y yo creo que tenemos el suficiente respaldo de la literatura médica para no solicitar ecografía, y creo que en un ambiente como este, donde hay tantos residentes, sí es importante que quede claro. La ecografía sí definitivamente es una extensión del examen físico, especialmente en la vía renal. Cuando uno puede tomar una ecografía renal en el momento en su consultorio, y nosotros con niños con más razón para definir el seguimiento de una hidronefrosis, si está el uréter dilatado o no está dilatado, pues bienvenido. Pero para testículo, no. Y para cerrar, yo hice esta revisión hace como de R4, hace ya un tiempito, y en las revisiones de esa época había una publicación donde la efectividad de diagnóstico de testículo no descendido por el pediatra era 50% y era el mismo porcentaje que tenía el radiólogo. Es decir, que un examen físico hecho por el pediatra o una ecografía tiene una sensibilidad y especificidad del 50% para diagnosticar testículo no descendido. La posibilidad diagnóstica hecha por un examen físico, por un urólogo pediatra o por un cirujano pediatra que tienen ese entrenamiento, es por encima del 90%. Entonces creo que es muy clara la no indicación de la ecografía. Disculpe, lo que estaba tratando de informarle y tratando de estimular a la gente que se capacite un poco más en hacerlo ellos mismos los ecógrafos, porque estamos de acuerdo en la discrepancia que podemos tener con ecografistas, pero los invito a que, por favor, si tengan la oportunidad de hacer algún entrenamiento de ecografía, se van a encontrar algunas sorpresas que pueden ser muy agradables. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Larios y doctor Álvarez. Creo que pues ha sido bastante provechoso pues aclarar estos términos respecto a la ecografía en esta patología, ¿no? Digamos que son contextos diferentes, el contexto renal y el contexto testicular en ecografía, bastante diferentes, y eso pues todos nosotros lo sufrimos en todos los hospitales, ¿no? El doctor Carbonell levanta nuevamente la mano, tiene la palabra, doctor Carbonell. Gracias. Era para hacer un poquito de hincapié con respecto a la ecosonografía. Estoy de acuerdo en lo que plantearon anteriormente, porque uno de los problemas de hacerle el eco a estos pacientes es que primero los acuestan, después le van a aplicar gel, que es extremadamente frío. Todos estos pacientes, así tengan unos testículos normales, de que van a ascender notablemente por las condiciones. Un paciente llorando, acostado, un ambiente frío. Es decir, la forma como se hace los ecosonogramas a nivel testicular favorece que los testículos todos los encuentren arriba. Entonces, no que el estudio no sirva, sino como lo hacen usualmente. Esa era la observación. Muchísimas gracias, doctor Sulfo, por su observación. No sé si alguien más quisiera hacer alguna observación o quisiera tomar nuevamente la palabra. Quiero agradecer al Grupo de Urología Pediátrica del Hospital Infantil de San José por su ayuda como tutores el día de hoy. Esta es una charla que, como todas las charlas que tenemos de la Cátedra Lorencita Villegas, va a quedar inmortalizada, por decirlo de alguna manera, en el canal de YouTube que nosotros tenemos para la charla. Y puede ser un material bibliográfico de reconsulta cuando deseen las personas. Agradezco a
a Jesús, le quedó muy bien la charla, y espero pues poderlos ver el próximo lunes, que vamos a empezar un módulo de varias charlas acerca de malformaciones anormales, y espero que pues sea de su entero gusto. Muchísimas gracias a todos, y pues esperamos verlos el lunes. Muchas gracias. Buenas noches. Nosotros como Grupo de Urología quisiéramos agradecer mucho de nuevo la invitación. Estas charlas nos parece que son muy enriquecedoras y que muestran que trabajar en equipo siempre pues, puede dar mejores resultados. Súper bienvenidos a nuestro servicio y pues nos encantaría seguir participando en las revisiones. Aquí son cordialmente bienvenidos, doctora Bolaños y doctor Larios, y espero que encuentren nuestras charlas provechosas y que sean también pues, los diversos temas de cirugía pediátrica que tratamos de su completo gusto, y los esperamos por acá. Muchas gracias. La doctora Elena Fermín levantó la mano, quisiera hacer alguna intervención. Doctora Fermín. Bueno, entonces estamos por terminada la charla del día de hoy y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche.